todos somos corruptos, toditos, não se salva nenhum, não há um grupo especial. E a parte disto, em la sangre, ou em los fluidos, de onde está o famoso ADN, todos somos cerebrados. Então, se não estão vendo por el ADN que pertence a esse grupo religioso, que vem desto, de aquela tribo, que tu antepassado é o sábio, o cabalista, isso não existe. Toditos somos cerebrados, toditos estamos atrás de códigos, não nos interessa nada. Queremos reformular toda a estrutura de la Torá para convertirla em um novo sistema religioso. Senhores, é um gusto, é um prazer estar acá. Eu sou el More Luis, um xalão bem grande, bem-vindos e juntamente com nosso amigo el Pinocho, é es a Escola de Cábala. Academa, estás feliz? Atunos. Sim, tu tens uma surpresa para nós. Isso me encantaria ver a surpresa. Tu vas a ir por ela e depois vienes muito bem, Pinocchio. Te vai muito bem. E cuidadito com esta naricita para que ela não cresça. Então, se nós estamos hoje dia aqui para ser a segunda parte relacionada a dois grandes sábios que se encontram no Pirkei Avot, que são bem Bagbag e Ben-Jehe, vamos fazer a continuação. Lo vamos a dar uma subida, vamos a ascender de nível e ver desses dois grandes sábios uma vez mais, que são Ben-Jehe e Ben-Bagbag. Lo vamos a ver desde a estrutura de um Parsuf. Lo hemos visto como personagens. Tuvimos a primeira classe dentro de los guerras. Los vamos a ver agora como Parsuf, que quer dizer que o sábio se vuelve uma Torá aberta, com esses dois personagens que são Ben-Bagbag e Ben-Jehe. E para poder compreender de Ben-Bagbag e Ben-Jehe, vai ser a mesma estrutura que hemos visto com o mapa. Olha, Luiz, já estou por aqui, pode entrar na classe. Oi, alguém nos está chamando, quem é? Ah, mira quem está aparecendo. Oh, Pinocho, que é o que tu trajiste na mão, Pinocho? Que é o que tu tienes acá? Que coisa é? É um certificado de alma corregida. Um certificado? Te deram um certificado? De que é este certificado que te deram? De não me digas, Pinocho. Déjame ver aqui, posso sacarlo? Eu quero lerlo. Isso, tu recebiste, fuiste hasta São Paulo a recoger o certificado. E de que trata o certificado? Não posso creérselo. Mira, o certificado que lhe deram ao Pinocho. Le certificamos que o senhor. Senhor? Pinocho Ben-Jezabel? Não posso... Acaso, por favor, Pinocho, tem um alma corrigida? Caíste neste cuentito de que andam dando certificados de alma corrigida? Isso de aqui não existe, Pinocho. Te han tomado el pelo, Pinocho. Não existe alma corrigida. Só faltava isto, seguramente de la internet. E pagaste todavia. Eu paguei ao contrário. Não, porque tu crees nessa coisa? Tu crees que tu tens alma corrigida? Por favor, primeiro deixa-me dar a classe. E se tu não vas a ir, vas a agarrar tu certificadito aqui, ó. Isso, vai allá, Pinocho. Certificado de alma corrigida. Não lhe falta mais nada. Uno já viu muitas coisas nesta vida. Então, vamos entrar a nossa classe para entender. É o Parsuf. A câmera vem aqui, ó. É o Parsuf. Ben-Jehe e Ben-Bagbag não são mais os sábios, é uma estrutura de correção, é um nível superior de compreensão, que é o mesmo que hicimos com o mapa. Se acorda, hemos dado a miradita, hemos visto não só de Abraham, hemos visto de um personagem chamado Mizraim, e hemos visto o que significa Ur Kashdin, que é a luz de los caldeus. Seguramente, como é Jezabel, lhe ha devido fazer esse certificado, isso que vino diretamente de Ur Kashdin, de la luz de los caldeus, entregado na cidade de São Paulo para ligar-lo a Pinocho. Isso é incrível.
E antes que entremos à classe, antes que entremos ao par suf de bem bagbag e bem rehe, o aluno vai observar que essa seção de Pirkei Avot, o capítulo 5, está entre os. A Mishnah 22 aparece com a Mishnah 23, tem essas variáveis. Aí, nessa estrutura, nessa compreensão, níveis diferentes de compreensão de los comentários que hacen los sábios. Por exemplo, temos o nível 1, onde está Bartenura, que hacen los comentários, está também los Tosfot. E los Tosfot dizem que el dolor e el esforço, se é grande, também grande é la recompensa. Isso, queimar-se las pestañas. É nível 2. No nível 2 temos Ben Ishai fazendo os comentários e Elari Akadosh Rabbi Isaac Luria. E ai, mira que beleza, é nível 3 que está com el Maral. E se não nos equivocamos, é Maral de Plaga. E ele disse que la recompensa solo es conocida por Dios, nadie más tiene acceso. É solamente a Kadosh Baruch Hu quem vai poder saber ou conhecer que tipo de recompensa se dará. E às vezes nem nós outros temos acesso a esse dado. E vas a ver que o del Maral, o comentário é largo. Mira, tem todas estas belezas para poder ler e entender, compreender. Ora, nós vamos a deixar os comentários de los personagens e de suas palavras e vamos entrar a la estrutura de um parsuf, onde o sábio, com as correções que ha alcançado, ele deixa de ser o sábio, o personagem, e se convierte em uma Torá viva. É um parsuf de correção. E o aluno lo tem no texto. Pirkei Avot, capítulo 5, la Mishnah 22, pode ser la 23, também tem essa variável. Há dois grandes sábios, eles estão escritos, e hemos visto o exercício. Se é escrito na pizarra, eu tenho bem bag bag e bem jeje. Vamos a trabalhar com valores de gematria, pero lo vamos a seguir la sequência de los sábios. Não são as conclusões que nós podemos sacar fazendo sumatórias, associando números, fazendo um valor agregado, maior ou menor. Nada dessas coisas. São dois níveis de interpretação. São dois parsuf. Um parsuf chamado bem bag bag e um parsuf chamado bem jeje. E observa. Aqueles estão escritos tal qual se leu, bem, bag, bag e bem, ge, ge. Para dar-me o sonido de la G, se la va escrever que é G Alef. Ela pode ser escrita G Yud, pode ser escrita G G, pero foi escrita G Alef. Isso tem seu motivo e sua razão de ser. E quando vamos ao texto em hebreu relacionado a Ben Jeje, ele vai aparecer escrito G Alef. Isso, são essas duas consonantes. Não nos olvidemos, pode ser escrita, uma vez mais repetimos, eu posso escrevê-la G Yud, eu posso escrevê-la GG com dois Gs, eu posso escrevê-la G Alef. As três formas têm a mesma leitura, mas o exercício que aparece, como está no Pirkei Avot, ele aparece escrita Hei Aleph. E os dois sábios que vamos ver são dois níveis de interpretação. O primeiro é bem bag bag. Ele disse, ele falou, está escrito no texto, dale la vuelta, e outra vez, dale la vuelta, porque tudo está allá. Míralo atentamente. Vuélvase viejo e gris en ella. De ella não te alejes, porque não tendrás mejor porção que ella. Aí vem Ben Jeje e agrega nesta parte final que
Hay que dedicarse, hay que trabajar constantemente en la Torá. Y él le dice, según el trabajo está la recompensa. Y hemos visto que el Maharal, en el tercer nivel, él indica que esta recompensa, el único que tiene acceso es HaKadosh Baruj Hu. Nadie más, ningún otro individuo, por más malabares que se haga, y ni nosotros tenemos acceso a ella. Esta es la Mishnah que está al final del tratado del Pirkei Avot, en el capítulo 5. Y esta Mishnah, con las palabras de sus dos sabios, ella está en el final del capítulo 5, es la última Mishnah. Y hay un detalle que estás viendo, el nombre Ben-Bag-Bag y Ben-Jeje no aparece en ningún otro sitio, y mucho menos en este mismo tratado de Pirkei Avot. Aquí es el único lugar donde aparece. Entonces esto es una pista, es una pauta de que ellos son dos procesos de estructura, son dos partes surf. Y esos dos sabios los vamos a analizar ahora en tres puntos, este par surf. Lo primero de ellos dice, oh, los dos conversos que son Ben-Bag-Bag y Ben-Jeje, ellos se ocultan tras un seudónimo. Estos, sus verdaderos nombres no son Ben-Bag-Bag y Ben-Jeje. Esto, ¿por qué? Porque sus verdaderos nombres están ocultos porque era prohibido estudiar Kabbalah. Esto no es estudiar la Torah, no es que el Imperio Romano prohibía estudiar la Torah, no. Era prohibido estudiar la Kabbalah. ¿Se acuerdan? Hemos visto en Pirkei Avot, el capítulo, la primera Mishnah que dice Moshe kibel Torah mi-Sinai. Moshe recibió la Kabbalah del Sinai. Eso, y quién es que los prohibía y los perseguía, eran sus mismos paisanos, se vale el término, ¿no? Esto, los cerebros, ya empezamos a armar. El número dos, ambos nombres hacen referencia a la letra que sale de Abraham y Sarai. Hemos visto en el video anterior, eso está explicado ahí. Es retirado la Hei, especialmente la Hei, en los valores que sale. Y el número tres, los dos primeros conversos que son Ben-Bag-Bag y Ben-Jeje, no, los dos primeros conversos no son Ben-Bag-Bag y Ben-Jeje. Los dos primeros conversos son Abraham y Sara, exactamente. Por eso es que aquí hay dos que son Ben-Bag-Bag y Ben-Jeje. Es por el número. No es que uno es Sara y el otro es Abraham. No tiene nada que ver en el asunto. Los dos primeros conversos son Abraham y Sara, donde ellos desarrollan un método de corrección llamado Torah. Por eso es para la corrección la Torah, no es cumplimiento de mitzvot. Y número dos, en medio del caos que hay en Babel, Abraham baja la Kabbalah. Lo mismo, esos dos parsuf hacen exactamente lo mismo, y se vale el término, como Abraham es la sefirá de Gesed. Entonces, dentro de este Gesed hay dos estructuras, dos parsuf. El parsuf llamado Sara y el parsuf llamado Abraham. Y también en este Gesed, no se olvide, hay una clipa. Esa clipa se llama Ishmael. Mira, dentro de la Sefirá de Gesed, muchas veces andamos por el Gesed y nos conectamos con el Gesed, que estoy en el Gesed. No, no estás en el Gesed de Abraham. Estás en el Gesed de Ishmael y en el Parsuf de su madre llamada Agar, que era una egipcia. Y ahora, dentro de ese tercer elemento, hablando de los dos primeros conversos, que son Sara y Abraham, y dentro del Pirkei Avot, que son Ben-Bag-Bag y Ben-Jeje, es que ellos entraron a la Kabbalah, que estás viendo. Entraron a la Kabbalah, ¿se acuerda? Aún en la Torah, es Kibel. Entonces, ¿qué ocurrió? Ben-Bag-Bag y Ben-Jeje. La bet que tenemos aquí, la bet, ¿cuánto vale? Vale 2. Y la gimel, ¿cuánto vale? Vale 3. ¿Cuánto me da? 5. ¿Estás viendo? Yo tengo 5 acá y 5 acá, que es la misma letra G.
Estás observando de Ben-Jehe, solo que Ben-Jehe no se escribe solo con la letra G, se escribe con G-Aleph. Y si yo sumo G-Aleph, no me da más 5, me va a dar otro valor. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En el juego, Ben-Bag-Bag y Ben-Jehe hace una equivalencia de forma con Ben-Jehe. Isso tem que ser similitude. O valor é 5, não é gematria, não é que 5 é isto, que 5 é allá. Não é nada disso. É um, duas estruturas de par suf. Cada estrutura tem 5 sefirós, que dentro delas contêm 5 mundos, que a sua vez esses mundos contêm 5 sefirós, e nessa estrutura saem os 125 peldaños de correção. Es que entremos a la estructura de este Parsuf. More, more, tengo una sorpresa. No, el Pinocho está ahí. Quiero contarte algo. No es posible. Ahora, ¿qué se le va a ocurrir al Pinocho? Pero nuestro Pinochito. Venga, Pinocho, por supuesto, claro. El que tiene el certificado de alma corregida, ¿cómo no lo voy a recibir en nuestra clase con esta carita tan linda y tan hermosa, Pinocho? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Voy a ser especialista en curar almas. No te lo puedo creer, Pinocho, en serio. ¿Quién te pasó ese cuento? ¿Cómo vas a caer en ese cuento? ¿Qué cosa es? Es otro curso. ¿Tú vas a hacer otro curso? Fíjate que ¿cómo es la historia? En la pizarra. ¿Qué está escrito en la pizarra? Esto de aquí, Pinocho. Que tú vas a hacer un curso en especialista en curar almas. Te está faltando tornillos. Ahora no es tu nariz el que va a crecer. Es el nariz de aquellos que te están vendiendo el curso. No existe curso, por favor. No existe curso de especialista en curar almas. El único que hace eso, Pinocho, a veces intenta es Akadosh Baruj Hu. Y el Maharal ya ha dicho, acabamos de ver, que el resultado de esta curación, se va al término, solo tiene acceso al el creador y nadie más. Pinocho, por favor, essa história de passar um curso de especialista em curar almas, isso não existe. Senão nós vamos a passar aqui discutindo a classe, verdade? E tudo o que temos aqui, deu uma miradita aqui de tua espalhinha, sabe? Tudo isso daqui, tu sabe? Não, então essa história de especialista em curar almas, isso não existe. Por favor, Pinocho, tu portate bem, porque nós temos uma classe que é zero. Mas bem, Pinocho, a ver se limpa bem esses ruídos e saca a cerita de que há aqui dentro. El que corrige el alma, el especialista en curar esto, es Akadosh Baruj Hu. ¿Y cómo funciona? Regresando ahora a nuestras clases y dejando ese Pinocho, porque se aparece con cada idea, que por favor, especialista en curar almas, solo nos faltaba esto. Ya tiene su certificado de alma corregida, ¿qué más quiere? Es increíble cómo se cae en el cuento el Pinocho. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de valor de gematría, que es muy diferente a los ejercicios tradicionales y corrientes que tenemos acceso. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de valor de gematría, que es muy diferente a los ejercicios tradicionales y corrientes que tenemos acceso. Nosotros tenemos dos nombres, que es Ben-Bag-Bag y Ben-Jehe. Entonces, ambos, como conforman un par-suf, ellos tienen que ver con la estructura interna del Pirkei Avot. Y para eso nosotros vamos a iniciar con Ben-Jehe. Vamos a hacer el análisis iniciando por el último de los parsufs, que es el parsuf de Ben-Jehe, que se va a escribir, oh, He-Alef, pero en la hora de hacer el ejercicio se va a hacer con la consonante G, no la forma como se la escribe, sino o abierta, ¿no? Como se la pronuncia más específicamente, sino solo en su escritura como consonante única, que es una letra G. Y como Parsuf, estos dos grandes sabios
conllevam a toda a estrutura do Pirkei Avot. Mira, em el primeiro elemento que nós temos acá, onde vai trabalhar inicialmente com o nome Jeje, e ele vai aparecer como uma G escrita, não como se la pronuncia, solamente a letra. Então, se esta G que estás vendo aqui, ó, é referência a la estrutura del Pirkei Avot, que está formada por cinco capítulos. Isto, o Pirkei Avot, ele no início ele tinha cinco capítulos. O sexto capítulo ele foi añadido. Então, certo, tu sabes por que é a G? É toda a estrutura de los cinco capítulos. E em sua forma revisada, ele passa a ter seis capítulos. Por isso se escreve, não? A G se escreve G Aleph. Por quê? Porque a G vale cinco e a Aleph vale um, nos dá seis. Como letra, como consonante, cinco. Em sua forma escrita, não? Ou aberta, às vezes, como se diz, é G Aleph. Por isso não é GG, não é G Yud, é G Aleph. Então, se... bem, GG, o que quer dizer? Como consonante é referência aos cinco capítulos que está estruturado o Pirkei Avot. E o sexto capítulo é uma forma revisada com uma conclusão general muito hermosa que passa a ter agora o sexto capítulo. E quando nós passamos agora ao primeiro nome, que agora vai ser analisado como o segundo elemento, que é o nome Ben-Bag-Bag. Lo colocamos ali, ó. Bag, bag, ó, bet, gimel, bet, gimel. Quando nós sumamos, ó, la bet tem dois e la gimel tem três. Quanto me suma? Cinco. Que são os cinco capítulos de Pirkei Avot. Estás vendo? De bem bag, bag, estou analisando esta primeira partezinha. De bem jeje, é só uma G que eu estou analisando. Eu não estou fazendo a sumatória de los dois, não. La Bet vale 12 e la Gimel vale 13, eu tenho 5, que é referência às 5 estruturas originais de Pirkei Avot, lo mesmo que aqui arriba, tem 5 capítulos, são os 5 capítulos. Um bem bag bag, ocorre um elemento. La Bet vale 12 e la Gimel vale 13, então se estão divididos estes 5 capítulos em 2 capítulos e 3 capítulos. 2 é la Bet e 3 é la Gimel. Agora tu sabes por que é Bag. Então, os dois primeiros, que é esta Beth de aqui, os primeiros capítulos descrevem a transmissão de la Kabbalah, que foi hecha de boca a oído. Nos dois primeiros capítulos tem esse detalhe. São todos os dichos aprendidos numa transmissão por aqueles grandes sábios, nos dois primeiros capítulos. Em los três que ele sigue, agora hay que colocar uma gimel acá. Esse faltou a gimel, hay que colocarla ali. Este já foi colocado. São os três últimos, são uma recopilação de los dichos de los Tanaíns, de todos os sábios de la época de la Mishnah. Mira, tem três capítulos, que são os capítulos 3, 4 e 5, que fazem essa recopilação. Este é o nome Bag Bag, especialmente Ben Bag Bag. Ele me dá a estrutura aberta destes 5 capítulos que conformam o Pirkei Avot. 2 capítulos relacionados à transmissão de boca a ouvido, a Kabbalah, está falando de la Kabbalah, e os 3 capítulos que ele segue, que é o capítulo 3, 4 e 5, é uma recopilação de toda a sabedoria de los Tanaim. E o aluno está vendo toda esta beleza. Mira, hemos hecho a primeira estrutura, que é que entendamos que Pirkei Avot tem 5 capítulos e que estes 5 capítulos estão divididos em uma estrutura de 2 e 3. Aqui eu tenho Jeje e aqui eu tenho Bag Bag. Ah, Luiz, Luiz. Pinóquio.
Venga, entonces, venga aquí. Esto, Pino. ¿Estás entendiendo eso? No, por favor, Pinocchio. Este certificado de acá, por favor, esto no tiene razón de ser. Yo quiero hacer el curso de especialista en curar almas. Tú no vas a pensar hacer ese curso de sanador de alma, capacitado, entrenado y profesionalizado con experiencia y un doctorado en el estudio. Tú no vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque lo único que hace es Akadosh Baruj Hu. Te van a enseñar eso que estamos viendo en la pizarra, porque esto es lo que sana, lo que cura, lo que da la corrección al alma. No es un curso que vas a pasar, Pinocho. ¿Acaso? Estamos entendiendo eso, porque esa tu naricita no tiene que crecer, ¿verdad? Vamos a hacer la pregunta del millón. Pinocho, tú vas a hacer ese curso de especialista en sanar almas. Bueno, Luis, no lo voy a hacer, lo juro, no lo voy a hacer. Eso no lo creemos, ¿verdad que no lo creemos? Es bien fácil darse cuenta del Pinocho cuando nos quiere tomar el pelo, ¿no? Su naricita es su controlador, su medidor. Hemos visto la primera parte y hemos analizado una vez más, solo como letras individuales, la letra G y las letras Ben Gimel. No hemos analizado la segunda parte ni la segunda G. Ahora vamos a entrar en el numeral 3 y el 4, donde ahora sí se va a analizar la forma escrita de la G, que se escribe G Aleph, y también por qué es que se dice Baga Baga dos veces repetidas, y por supuesto también se dice dos veces repetidas Ben Jeje. ¿Qué significa esto? Estas cosas lo que el Pinocchio necesita aprender para poder limpiar, sanar, corregir el alma, no un curso en internet que al final de las cuentas no se va a ningún sitio. Y en esta tercera parte, eso ya es el tercer elemento que estamos viendo, eso dentro de toda esa estructura que el alumno puede observar aquí. Hemos visto la primera parte, está compuesta de tres detalles que hemos estudiado juntos. Entramos a la estructura preliminar de Pirkei Avot, donde hemos visto ali esos dos elementos. Ahora estamos entrando en segunda parte, en la cual analizamos cómo se escribe el nombre. En este caso, cuando la letra G se escribe, eso, para hacerla, ¿qué yo necesito? Necesito hacerla con una letra Aleph. Entonces yo tengo una G y una Aleph. Y cuando yo sumo, la G vale 5 y la Aleph vale 1, vale 1. Yo tengo 6. 5 más 1 es 6, que es referencia a la estructura revisada de Pirkei Avot, que está conformada de 6 capítulos. La estructura original, ¿estás viendo? Ella tiene 5 capítulos más, ó, uno adicional. Entonces aquí ella está completita, ella tiene los 6 capítulos con su estructura revisada. Y la letra pasa a ser de 5, que es solo la G, que son 5 capítulos, más uno que es la Aleph, que es el capítulo adicional. Todo eso en este recuadrito, ¿estás viendo? Entonces ahora nosotros ya sabemos por qué se dice G con G Aleph. Es referencia a los 5 capítulos, y aquel Aleph es el capítulo adicional de la revisión. Y cuando entramos a ahora ese punto número 4, que va a hablar de los nombres repetidos. No te olvides, estamos estudiando el Parsuf llamado Ben Bag Bag y el Parsuf llamado Ben Jeje. ¿Por qué se repite dos veces Ben Bag Bag y Ben Jeje? Aquí está el primero Je y aquí viene el segundo aquí arriba, ¿no? ¿Por qué tiene que ver a esto? Entonces, esto se debe a que yo tengo que hacer la lectura de esta Mishnah 22 o 23. Ben Bag Bag, él dice, ¿se acuerda? No es suficiente una sola lectura. Hay que repetir varias veces. Por eso es Ben Bag Bag. Tiene que repetir varias veces. ¿Qué es lo que nos ha dicho Ben Bag Bag? Él dice, oh, dale la vuelta y otra vez. Entonces, el dale la vuelta es el primer bag y otra vez dale la vuelta es el segundo bag. Por eso es Ben Bag Bag, porque todo está ahí. Míralo, vuélvase viejo y gris en ella
y de ella no te alejes, porque no tendrás mejor recompensa que ella. Por eso es bem bag bag. Tenemos videos en el canal que explican que ese repetir no es solo cuestión de decirlo dos veces, ¿no? Eso está en Coeleth, es maravillosa la clase, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Se acuerda que dice eso? Y él repite dos veces, vanidad de vanidades, dice el Coeleth, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Se explica cómo es que se hace esta sumatoria. Entonces, bem bag bag, como lo estás viendo allí arriba, que es repetir constantemente lo aprendido. Y por esto no es suficiente una sola lectura, hay que repetirlas varias veces. Estás viendo allí esta referencia a Coeleth, a vanidad de vanidades. ¿Eso qué quiere decir más ampliamente? Que se requieren revisiones constantes de lo que se aprendió, como lo dijo bem bag bag. Yo tengo que estudiar y volver a estudiar y graficar. Dale la vuelta, y otra vez, dale la vuelta, ya que todo está ahí. Mira, profundicen y profundicen en ella dos veces, ya que todo lo encontrarás ahí, todo está en la Torah. ¿Todo qué? Toda la información científica, de matemáticas, de biología, de química, la Torah no está preocupada con estas cosas. Son todas las cosas que necesitamos para los procesos de corrección del alma que nos hacen andar en dos mundos, que es el mundo del lenguaje de las ramas y el mundo de las terminologías. Y esa historia de especialista en curar almas, esto no existe. Pinocho, no te preocupes. Exacto, vas a querer borrar allí, no te preocupes. Yo también te voy a ayudar allí. Lo vamos a borrar esa historia aquí de especialista de almas. Esto no hay aquí, esto de aquí no existe. No te olvides, Pinocho, ¿no? Fue un gusto, un placer muy grande ayudar. Gracias, Morelli. Shalom, shalom. Y señores, ha sido un gusto, un placer muy grande haber compartido con ustedes esta parte adicional relacionada a Ben Babage, Ben Jeje, como parsuf, como estructuras. Ellos dejan de ser los sabios y ahora son una Torah, la Kabbalah viva, que está en pleno funcionamiento y que nos explica cómo es el Pirkei Avot. Y no se olvide ahí, niveles de interpretación. Eso se vale al término estructuras diferenciadas, ¿no? Mira para lo que es el capítulo 5 entre la Mishnah 22 o 23. O tenía el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Para entender cómo funciona, no es el Pirkei Avot, es toda la estructura de la Torah. ¿Y qué era evidencia de esto? Moshe escribió 5 libros. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim. Pero hay un libro adicional más que le ha escrito. ¿Cuál es este libro? Por eso son 5 más 1, 6. Dejen los comentarios.